Buenas tardes, estimada audiencia, amantes de la fotografía. Mi nombre es José Vidal, presidente de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú, y hoy tengo el agrado de presentar el Revelado Fest en su cuarto año, que bueno, busca fortalecer un intercambio de experiencias a través de testimonios de autores y autoras nacionales del ámbito internacional como nacional, y asimismo generar un diálogo abierto sobre procesos de creación y distribución de la imagen a nivel muy especializado. Esta importante iniciativa persiste cada año gracias a el apoyo de todos los asociados y asociadas de esta casa, que desde todos, digamos, los lugares del Perú y a costa mucho de su tiempo e iniciativas estamos pudiendo llevar esta iniciativa con ustedes. Este año hemos tenido un chat bien variado sobre temas que van desde el tema de historia en la fotografía, también van con temas de derecho de autor y temas de fotos galardonadas, entre otros temas, ¿no? Como publicaciones, buscando siempre dar una mirada, digamos, panorámica sobre el tema, digamos, no solo de la coyuntura respecto al tema de información periodística de las imágenes, sino también sobre un conocimiento general de los temas que nos interesan y nos ayudan a la formación. Hoy día vamos a tener tres charlas muy importantes. La primera es derecho de autor y fotografía, muy importante, que no solo fotógrafos profesionales, sino también aficionados desean conocer y saber por el hecho de que en muchos casos no podemos, digamos, o no conocemos los pasos y las gestiones administrativas para poder hacer que se respeten los derechos de autor. Ahí tenemos una charla, tenemos la segunda, que es fotos galardonadas, muy importante también, que la vamos a ver con Cecilia Larrabiur, que va a entrevistar a estos, digamos, a algunos jóvenes y algunos de la vieja guardia, pero muy, muy importantes fotógrafos que están haciendo, digamos, documentando la historia, ¿no? La foto de periodismo, pura y dura, ¿no? Y finalmente vamos a tener el proyecto 24 Hours con Renzo Grandes, que también es un gran, gran, una gran iniciativa de un peruano que vive en Nueva York y que hace algunos años atrás viene realizando este maratón fotográfico con fines, digamos, de mover el tema fotográfico, pero también de ayudar, ¿no? De ayudar, porque esta, digamos, recaudación del trabajo que hace termina en una ONG que ayuda, digamos, a la niñez. Muy importante, ese es nuestro chat para hoy día. No me quiero ir sin antes recordar que este año ya cumplimos 10 años como institución, no olvidarnos de nuestro compañero que inició todo esto, Roberto Guerrero, siempre está presente con nosotros, y agradecer de antemano a todos los que han apoyado en este Revelado Fest, desde las personas de la junta directiva, como los mismos socios que hacen posible estos, y en especial también a Luis Chan, que está atrás digamos, de las transmisiones, que es el apoyo y nuestro aliado estratégico permanente. Sin más dilación, yo doy paso a Raúl García, quien va a ver el tema de derecho de autor con Martín Moscoso. Entonces, adelante. Gracias, José. Gracias, colegas, amigos, amigas, fotoperiodistas y demás interesados en el tema. Voy a ser moderador de esta presentación de Martín Moscoso, que nos va a hablar sobre los derechos de autor vinculados a la fotografía, ¿no? Voy a presentar brevemente a Martín. Es abogado por la Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en leyes por la Queen Mary and Westfield College de la Universidad de Londres, experto internacional y consultor en derechos de propiedad intelectual, ha sido jefe de la Oficina de Derecho de Autor y luego director de la Dirección de Derecho de Autor de Indecopi, presidente de la Comisión de Derecho de Autor, asesor técnico en materia de derecho de autor durante los procesos de negociación de acuerdos comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea. Ha sido expresidente del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra, Suiza. Además de ser profesor de ética profesional en la Universidad de Lima, de ser profesor de Derecho de Autor en la Maestría de Propiedad Intelectual de la Católica, en fin. Martín, es una de las personas más preparadas y conocedoras de este tema y nos va a ayudar a entender cómo
lidiar con los problemas que suelen aquejarnos con el tráfico de nuestras fotografías en redes, publicaciones, medios periodísticos, etcétera, ¿no? Y bueno, le doy el pase a Martín, la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay un pequeño delay en la transmisión, pero por favor, si se me escucha correctamente, indícamelo de una manera gráfica. Perfecto. Entonces, yo tengo una presentación preparada, muchas gracias. Tengo una presentación preparada, pero al mismo tiempo tengo unas antes preguntas que Raúl ha trabajado. Pues para atenderlas durante la presentación. Entonces, vamos a hacer una combinación de ambas, de tal manera que sigo la presentación para mostrarles un ámbito general sobre este asunto y me voy deteniendo en algunas de las preguntas en función de las que vayan apareciendo. Y Raúl, por favor, ten toda la libertad de señalarme en algún momento que va una pregunta y hacemos una pausa, ¿ok? Y la respondemos. Muy bien, entonces, en primer lugar, para mí, en forma introductoria, señalar que es muy grato estar en esta ocasión frente a ustedes. Agradezco mucho a los profesionales de la fotografía en el Perú, tanto por toda la trayectoria e importancia de la fotografía en el mercado peruano, ¿no? Y el gran talento que se ha exportado muchas veces y del cual tampoco escapa el fotoperiodismo del Perú, que ha hecho gala de este alto profesionalismo en situaciones difíciles que hemos enfrentado. Asimismo, pues señalar que tengo muchísimos amigos, fotógrafos, y bueno, es realmente pues un placer poder ser útil con cierta información que no se agotará con este evento, por si estará pues a disposición de sus consultas más adelante. Muy bien, con eso quiero mostrarles brevemente la presentación que vamos a recorrer como una especie de guía, que es el derecho de autor de los fotógrafos. Están además pues resumidas en una guía de derecho de autor para los fotógrafos que se preparó desde el INDECOPI con apoyo de USAID en algún momento y que está disponible en la web y que al menos pues en la parte más de lo que vamos a señalar está ahí para que ustedes lo puedan revisar. Guía de derecho de autor para fotógrafos. Ya lo tienen anotado, espero. Bueno, en primer lugar, señalarles lo siguiente. Las fotografías están expresamente mencionadas en la Ley de Derecho de Autor del Perú como obras que se protegen, obras fotográficas. Y acá quiero hacer un primer paréntesis señalando que hay obras que tienen la calidad de obras fotográficas porque tienen originalidad en su concepción, construcción. Y fotográficas porque la originalidad, que es el requisito que les otorga tal calidad, en que el autor, en este caso el fotógrafo, proyecte su personalidad en la fotografía, ¿no? A partir de haber con la mezcla de todas las habilidades técnicas y el conocimiento de la luz y la imagen, mostrar un punto de vista. Entonces, ahí se adquiere la categoría de obra fotográfica, pero también protege más a las obras fotográficas, también protege a las meras fotografías, es decir, aquellas fotografías que no podrían pasar este test de expresar la personalidad del autor, sin embargo, también primero lo correspondiente a las obras fotográficas, las fotografías donde el autor, el fotógrafo, expresa, ¿no?, su personalidad, lleva la impronta, el sello de su personalidad, esa fotografía. Y ahí, pues, lo que se señala en la ley es que
Evidentemente, las obras fotográficas son obras personales y originales y son pues susceptibles de ser divulgadas, es decir, dadas a conocer y reproducidas en cualquier forma y por cualquier medio, ¿no? Y entonces, el hecho de que sean consideradas... obras y dividir los derechos que las obras tienen, las obras fotográficas, los derechos morales y los derechos pues, patrimoniales, ¿no? En primer lugar, quiero señalar este asunto de la fotografía. Fíjense, hasta hace poco tuve una conversación con uno de los miembros hábiles de la descendencia de Martín Chambi, ¿no? Que a partir de la publicidad de este evento se ha contactado conmigo para realizar un evento de difusión también. Y acá tenemos un trabajo fotográfico que adquiere esa categoría de obra porque pues, tiene varios elementos ahí, desde pues, los elementos que técnicamente ustedes les reconocen peculiares, ¿no? De, que caracterizan el trabajo de Martín Chambi, pero también hay concepción en esa... En la construcción de esa imagen que se fotografía, todo lo cual le da la categoría de obra fotográfica. Acá también otra persona que también se contactó hace poco conmigo, Heidi Holliger, es una fotógrafa que, pues, recordarán que se hizo muy famosa por fotografiar algunos políticos rusos, ¿no? Y especialmente algunos políticos nacionalistas, y acá en esta publicación los rusos emergen, ¿no? Coloca pues la fotografía que ustedes ven de un bebé, no solamente a Heidi Holliger, sino Jonathan Sandler, con la composición, la concepción de estas típicas figuras rusas de cerámica o de madera o de calabaza que se conocen y que son típicas de esta cultura y la presenta de esta manera claramente original también, ¿no? Entonces ahí tenemos dos ejemplos sobre la discusión de qué es original y qué no, sabiendo que siempre las fotografías que no llegan a ser calificadas como originales tendrán una protección, pero sin derechos morales. Muy bien, hay un elemento importante que es quién es el fotógrafo. Se puede probar los negativos, se puede probar con los archivos digitales que tengan cuando hay discusión al respecto, pero la ley facilita esta labor con una presunción de autoría, el que aparece de la manera usual, con el nombre asociado a la fotografía, se le presume autor, en este caso fotógrafo. Entonces, ustedes verán que muchos fotógrafos están siendo mencionados, los fotoperiodistas, en las publicaciones en los diarios con su nombre, ya eso les da una presunción de autoría. Lo mismo cuando los fotógrafos publican sus fotos con un sello de agua con su nombre, ahí también hay una presunción que los beneficia, pero es una presunción que se puede cuestionar, porque lo que debe primar finalmente siempre es la verdad, es decir, quién es el verdadero autor, es decir, el fotógrafo que tendrá los derechos. Aún así alguien lo haya registrado a su nombre sin serlo, pues eso solamente le otorga una presunción, pero la presunción es rebatible y por lo tanto, pues primará la verdad, quien logre acreditar que es el fotógrafo, ¿correcto? Muy bien, otro elemento que me parece necesario señalar es quién es el dueño de los derechos. El ser autor y fotógrafo es una calidad que no varía nunca, ¿no? Siempre uno es el fotógrafo, el autor, titular originario de los derechos. Hay un personaje muy simpático que se llama Naruto, que no sé si ustedes lo han visto en su momento, fue un caso famoso de derecho de autor, la foto del personaje Naruto, vamos a ver si lo mostramos acá en una búsqueda rápida y lo pueden ustedes ver, que se tomó, es un simio que se le dio una cámara y se tomó unos selfies, ¿no? Para ello, pues voy a, si me permiten, dejar de
compartir brevemente lo que estamos viendo ahorita, partirles, okay, para compartirles otra, la imagen de... simio que se tomó unos segundos, técnicamente eso es posible. Puedan ver en unos segundos la foto, me confirman, ¿sí? ¿Se ve? Este simio se le dio una cámara y se empezó a tomar unas fotografías y entonces, pues, debido a este, a estas fotografías que se tomó, yo no sé si ustedes puedan verlas ahí, se pretendió darle derecho de autor al mono, ¿no? Entonces hubo una discusión que llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, señalando pues el principio ya conocido de que siempre es la persona natural, el fotógrafo, el que es el autor, ¿no? Y por lo tanto no puede ser un animal, no puede ser tampoco la inteligencia artificial, ¿no? O el fotógrafo, robotizado, digamos, siempre hay una persona natural. Sí, José Luciano, efectivamente, el del mono, ¿no? Gracias Ingrid, por señalar que se ve. Tito, es una pena que se escuche entrecortado, de repente si ingresas de nuevo, no sé si puede ser el internet de origen o el de destino, pero lograremos superar esto y si no, contento de responder por el chat tus preguntas específicas que puedan salir. Muy bien, entonces, es una persona natural, decíamos, ¿no? Y como consecuencia, pues dejamos a Naruto y regresamos a nuestra presentación que señalaba que el titular originario siempre es el fotógrafo, pero pueden haber titulares derivados cuando el fotógrafo transfiere sus derechos. Y en esos casos, cuando hay transferencia de derechos, pues ya titular derivado, o sea, el nuevo dueño de los derechos. Pero para ello vamos a ver dos términos muy importantes, porque una cosa es pues, utilizar las fotos comercialmente de uno para licenciando, es decir, autorizando sin transferir derechos, y otra cosa es ceder los derechos, que uno pierda los derechos y estos se transfieran al adquirente que se convierte en el titular derivado. Ojo, lo mismo existen grandes fotógrafos y tengo casos que he llevado, he asesorado respecto a fotógrafos peruanos que ya nos dejaron, pero sus herederos, como hay derecho de autor por medio, sus herederos mantienen durante 70 años posteriores a la muerte los derechos de la obra del fotógrafo. Administran los mismos derechos por derivada, ¿no? Por herederos. Muy bien. Creo que los casos de obras colectivas son más difíciles, obras en colaboración donde son coautores, porque normalmente hay una visión personal, aunque no descarto que haya alguna situación, pero lo dejamos para las preguntas porque el estándar es que sean casos individuales, ¿no? Muy bien. Hay una situación de obra derivada que también vale la pena resaltar siempre porque me la preguntan permanentemente y es el caso de pues, las obras hechas por encargo, ¿no? Las obras hechas o bajo una relación laboral. En ese caso, pues, ¿quién es el dueño de los derechos? ¿Quién es el propietario de los derechos? Y me parece relevante porque sí utilizo un ejemplo de fotografía para esa pregunta. Nuestro común amigo Jaime Razuri, ¿no? pues él fue quien me hizo la consulta inicial respecto a la forma de titularidad, ¿no? Crea fotos periodísticas, ¿no? Para, por ejemplo, una agencia de prensa, una agencia de fotografías, una agencia de periodismo. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, ahí por favor les pido sí atención porque es un principio pues, fundamental, creo yo, para su trabajo. El autor siempre es el titular originario, ¿no? Es decir, el dueño de los derechos. Pero cuando uno está dentro de una relación laboral, es decir, trabaja para haciendo fotos, o sin estar en una relación laboral, sin ser trabajador, sin estar en planilla, es contratado
por un tercero para realizar fotos por encargo para él. Ante esas dos circunstancias, ¿correcto? El Perú le da un tratamiento, la ley del Perú le da un tratamiento similar. Para el que te encargó las fotos, sea que te estén pagando como un contrato de prestación de servicios de fotografía para hacer fotos por encargo. ¿Y qué dice la ley? Que lo que prima, es decir, la titularidad de los... será, pues, definido, muy importante. Prima lo que dice el contrato. Pero ustedes sabrán por experiencia que muchos contratos son orales, no tienen documentos, o existiendo de una que otra vez contratos escritos al respecto, no tienen una cláusula sobre derecho de autor. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Pues ahí viene una presunción que la ley establece en caso no haya contrato escrito o no haya una cláusula dentro del contrato escrito sobre derecho de autor. ¿Y qué dice la ley que se presume? Se presume, y es una buena noticia para los fotógrafos, que se presume que los derechos sí han sido cedidos, pero en forma no exclusiva al empleador o al que, a quien encargó la obra, de manera tal que se convierten en cotitulares. Es decir, el fotógrafo permanece con la titularidad dueño de los derechos y la persona que lo ha contratado o la persona para quien trabaja también se convierte en cotitular, pero la cotitularidad del empleador o de quien encargó la obra está limitada porque la ley dice para los fines habituales al momento de la contratación. Entonces, antes de responder las preguntas de Perusca, de Ingrid, de Guillermo, quiero comentarles lo que yo estoy señalando. Cuando uno, pues, ¿qué son los fines habituales al momento de la contratación? Ahí viene lo que yo les hacía respecto a la consulta de Jaime. Si uno entrega a una empresa periodística o a una agencia periodística para que sean distribuidos en los distintos diarios nacionales o del mundo, ¿cuáles son los fines habituales al momento de la contratación? Pues los fines de publicación en medios periodísticos, correcto. Pero si después se le ocurre al periódico, al diario, al empleador o a quien los contrató utilizar ese material fotográfico, ya no para esos fines periodísticos, sino, por ejemplo, para fines publicitarios, para fines comerciales, para distribuirlos en que sean las imágenes impresas, estampadas en producciones textiles, en loncheras, en fin, en lo que fuese, ese nuevo uso no forma parte de los fines habituales de la contratación. Por lo tanto, requiere una nueva autorización del fotógrafo. Y ese elemento que siempre, cuando lo comento, sorprende al auditorio, porque no lo conocen, es importante que lo sepan ustedes. No es que el autor, Guillermo me pide un poco más despacio. Muy bien, voy a hablar un poco más despacio, Guillermo, para no afectar el delay y la continuidad de lo que se está señalando. Gracias por tu sugerencia. Lo que yo es que cuando se ha elaborado una fotografía dentro de una relación de trabajo o como consecuencia de un encargo vía prestación de servicios, contrato de prestación de servicios, entonces en esos casos prima lo que dice el contrato. Y si el contrato no ha sido elaborado en forma escrita o habiendo sido elaborado en forma escrita no hay una cláusula de derecho de autor que determine quién tiene los derechos, entonces la ley señala que, pues, en esos casos se aplica, ¿correcto? Jaime, mis saludos muy grandes, justamente. Estaba saludándote y contando tu consulta hace tiempo. Autor de derechos para los fines habituales al momento de la contratación. Y estaba poniendo el ejemplo de los fines habituales al momento de la contratación. Y el ejemplo que estaba poniendo era que si uno entrega fotos para fines periodísticos, si mañana más tarde se le ocurre
posteriormente a la empresa periodística dar un destino comercial, ornamental, o tratar a las fotos como si fuese un banco de fotos comercial para alquiler, estampada, ese uso no forma parte de los fines habituales al momento de la contratación y por lo tanto requerirá nueva autorización del fotógrafo. Y por eso me parecía un elemento muy importante para tomarlo en cuenta. Muy bien, aprovecharé para hacer una pausa en este momento antes de seguir, porque no veo que en la pantalla se esté reflejando mi presentación. Qué bueno que haya mejorado el audio, Eddie. Y voy a intentar responder alguna pregunta que tenga que ver con esta etapa de la presentación. Por ejemplo, Ingrid dice, ¿y quién puede renovar la obra de alguien que ya fue registrado hace 70 años? Ingrid, tu pregunta me permite señalar algo muy relevante, que es lo que genera protección de la fotografía, de la obra fotográfica, no es el registro, es decir, no es una marca que solamente se protege a partir del registro. No, el consenso de las leyes de derecho de autor del mundo es que lo que se protege es de por sí ya la creación fotográfica. Hay que probar simplemente que uno es el creador de esta fotografía y automáticamente viene la protección. Entonces, la protección se cuenta no desde el registro, sino desde que la foto fue realizada. ¿Correcto? Desde que la foto fue culminada, hecha, completada en su realización. Ahora, ¿se puede renovar? Bueno, no se puede renovar porque son 70 años, que es un plazo largo, posteriores a la muerte de la renovación. En el caso de las marcas, ustedes saben que ahí sí se renueva cada 10 años porque es un plazo corto, más bien algo mucho más relevante. Una obra fotográfica tiene una protección más larga y no se renueva. Pero cuando se hace, valga la pregunta de Ingrid, cuando se hace una obra derivada, ¿qué significa una obra derivada? Una obra derivada es una adaptación, ¿no? Una nueva obra basada en la anterior. Entonces, ese, como ya veremos más adelante, ese es un ejercicio que requiere autorización del autor de la obra inicial que se va a utilizar. Pero cuando ya en el dominio público ya vencieron los 70 años, entonces a veces uno puede coger estas obras y darles otro tratamiento. Y entonces, como ya no hay protección del derecho de autor, pues está ante una nueva obra derivada, ¿no? Transformada, y esa sería una manera de, pues, no extender la protección, porque la protección de la primera obra ya se extinguió, sino de generar una nueva protección para esta obra derivada, ¿no? Esto respecto a la pregunta de un derecho de autor sobre la foto que comprar el contrato. Por ejemplo, hay que diferenciar en términos generales. Hay que diferenciar lo que es adquirir un soporte de adquirir los derechos sobre la obra. Le pongo el ejemplo a Perusca. Si yo me he comprado y estoy disfrutando el libro de mi amigo Rafael Dumet, El espía del Inca, ¿no? Magnífico, el ejemplar enorme. Bueno, yo me he comprado el ejemplar y me lo llevo a todas partes, pero yo no he comprado ningún derecho sobre la obra, El espía del Inca, ¿correcto? Entonces, yo le puedo comprar a mi amigo Alex Bryce una de sus fotos hermosas de los paisajes del Perú, ¿no? O puedo comprar, pues, una excelente foto de mi amigo Andrés Longhi, ¿no? Pero la tendré y con orgullo la mostraré en mi casa, pero no adquiero ningún derecho de propiedad intelectual sobre esa obra, que seguirá 100% los derechos a cargo de, pues, Alex o de Andrés, en el ejemplo que yo me... Entonces, sin embargo, como estos derechos cis económicos, los económicos, vamos a entrar ahorita a mencionar esa diferencia más adelante, como los derechos económicos están para
contratarse, ¿no? Para transferirse, de ser el caso, y obtener algo económico a cambio, entonces un coleccionista o cualquier otra persona puede adquirir derechos sobre las obras siempre y cuando quede claro que se está obteniendo una cesión de derechos, como vamos a ver más adelante. Bueno, no veo mi presentación proyectada para continuarla. Yo la veo acá como el share, no sé si ustedes sí pueden verla, pero voy a... de repente alguien en el chat me menciona si se ve mi presentación mientras les estoy hablando o no. ¿La presentación? Ok, muy bien, Eruska, por contestar. Entonces, sé que se está entrecortando para algunos y esto puede ser deseo. Apelemos pues a tratar de brindar. Trataremos de remontar los obstáculos técnicos. Muy bien, respecto a la presentación, entonces, sigo mencionando. Y acá tienen derechos morales, ¿correcto? ¿Qué significan los derechos morales? Son derechos personales que estos no se transfieren, esto sí es muy relevante, no se pueden transferir, son inalienables, intransferibles, ni siquiera tienen plazo de vigencia, son perpetuos, ¿ya? Por eso, pues, una fotografía de Martín Chambi seguirá siendo fotografía de Martín Chambi 100, 200 años después, ¿correcto? Porque no, porque son perpetuos. ¿Cuáles son los derechos morales? El primero de ellos es la paternidad de la obra. La paternidad de la obra es ser atribuido como considerado el fotógrafo, el autor de la obra. Esa paternidad se ejerce exigiendo que se coloque el nombre, el crédito, y que es una lucha permanente de muchos, sobre todo en la labor periodística, de que se coloque el nombre de los... el nombre de los fotógrafos. Lo que pasa es que acá sí el ejercicio del derecho moral de paternidad puede incluir la posibilidad de que uno prefiere utilizar un seudónimo en lugar del nombre y tendrá que respetarse ese seudónimo sin revelar la identidad, o también es posible que el autor quiera presentar su obra de forma anónima. Sin embargo, la decisión es exclusiva del autor, del fotógrafo en este caso, y pues tendrá que respetarse ese derecho. Esto es lo que se denomina paternidad de la obra, ser el fotógrafo considerado el autor de la obra. Y el segundo, que también es muy importante, que ahí lo ven, es integridad de la obra. La integridad significa que a uno no le pueden cambiar la foto, ni siquiera el que la ha adquirido puede intervenir la foto. La foto, la fotografía, la obra fotográfica sobre todo, porque, ojo, estos derechos morales los tienen solo las obras fotográficas. Las obras fotográficas tienen una concepción donde todo detalle está ahí por algo. De repente, pues, en la esquina inferior derecha o superior izquierda hay un pequeño detalle que alguien no lo puede cortar así por razones de espacio. Hay un símbolo, un contenido, una razón, un tratamiento, una compensación en la composición fotográfica que vale la pena mantener. Entonces, cualquier alteración de estos, de esta concepción, pues es una afectación al derecho moral de integridad, y accionando el fotógrafo tiene pues seguro ganar un caso de esta naturaleza, porque son considerados, las infracciones al derecho moral son consideradas graves o muy graves en la legislación peruana y en general en la del mundo, ¿no? Excepto en la norteamericana, pero ya eso lo veremos más adelante. Entonces, no... paternidad le tienen que reconocer siempre la autoría, menos aún atribuírsela a otro, ¿no? Ni siquiera podría contratar con otro, decir yo tomo una foto para que tú pongas el nombre como si tú fueses el fotógrafo. No se puede, ¿correcto? Porque eso es nulo, por más que haya una contraprestación de por medio. Y la integridad es que nadie puede afectar, destruir, suprimir, alterar, ¿no?, la obra. Y en el Perú es muy, muy amplio este derecho moral. En otras partes se permite en la medida que no se afecte la reputación del autor o de la misma obra.
Y el último que voy a mencionar de esta lista, porque son los tres más relevantes, es el de la divulgación, que es la, dar a conocer la obra fotográfica por primera vez. No voy a hacer que alguien se entrometa en mi estudio, de pronto saque un negativo que esté en proceso, una versión previa de la versión final, la publique, me la atribuya y afecte mi reputación porque no estaba lista, no estaba culminada, no estaba terminada. Muy bien, estos son los tres derechos morales de los que he hablado el día de hoy. No se comercia con ellos, están relacionados con la personalidad del autor, son muy importantes y sí, hay muchos casos morales, ¿no? Si alguien se quiere apropiar, por ejemplo, de la obra fotográfica ajena, pues tendrá un caso ganado con la defensa del derecho moral de paternidad. Ok, Guillermo dice, ¿en el Perú dónde puedo hacer mi denuncia por violación de derechos de autoría? En Indecopi, Guillermo. En Indecopi, en la Dirección de Derecho de Autor, lo puedes hacer y es muy económico, ¿no? La denuncia cuesta pues una cantidad bastante asequible de dinero. Me parece que a la fecha debe ser algo así como 159 soles, varía dependiendo de la UIT, ¿no? Y uno puede hacer esa denuncia formal y tendrá una resolución, como lo han hecho muchos fotógrafos que están acá, que ahí los leo, que están en el auditorio, y lo han hecho con éxito, ¿no? Enfrentándose a empresas de telecomunicación, a la construcción de carreteras, pues vinculadas a actos de corrupción, ¿no? Como ustedes saben, pues ha habido uso en las publicaciones de estas obras sobre las carreteras, uso de obras ajenas, grandes empresas de telecomunicaciones también, y los fotógrafos que han accionado en defensa de sus derechos han obtenido pues tutela, exitosa protección, ¿no? Cambio, ingresos económicos, quien había utilizado su obra de la pena, hay antecedentes, demora mínimo 6 meses hasta que se resuelva, ¿no? Bueno, ahí Raúl GP lo corrobora, ¿no? En el caso de un consejo a Carla. Ok, muy bien. Se ve la parte de obra por encargo, me dicen, porque seguramente ahí me he quedado. No, ya estoy en derechos morales. Ya salí de la sección de obras por encargo. Y estoy mencionando las obras, los derechos morales, estaba mencionando de paternidad, integridad y divulgación. Pero no son los únicos derechos, hay otros económicos o patrimoniales que espero puedan ver, a pesar de las dificultades del Internet. Y en este caso, estos derechos económicos o patrimoniales que voy a mostrar a continuación, sí están hechos para cederse, para transferirse, sí están hechos para obtener, pues, algunas contraprestación económica, ¿no? ¿Y cuáles son esos derechos? Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Entonces tenemos 4, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Hay otro que es importación, pero bueno, como no es estándar en el mundo, no lo voy a mencionar el día de hoy. Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. El caso de reproducción es la fijación de la obra en cualquier soporte, incluyendo el digital. Y me permito contarles el caso de Morel, que acá el British Journal of Photography lo ha mencionado, es un caso paradigmático, dice que implica Twitter, ¿no? Daniel Morel es haitiano, él tomó fotos del terremoto de Haití, que voy a mostrar aquí algunas, lamentablemente frecuentes en este país que sufre tantos males, y un día se levanta, bueno, termina su día, su jornada de fotografías, la sube a sus cuentas de Twitter, y de pronto, pues, al día siguiente, una foto suya, o lo que él creía que era una foto suya, se publica en todos los diarios europeos, acá tienen la reproducción de estos diarios, y él, bueno, contrasta para ver si es su foto, recuerda si había alguien más, si es una casualidad, verifica que es su foto y denuncia. Es cierto que algunos le recomendaban que no lo haga y que se sienta feliz de que lo están haciendo famoso, y otros le recomendaban que se vaya a quejar
que no va a conseguir absolutamente nada, ¿no? Y que simplemente se queje de este abuso permanente de las grandes empresas periodísticas sobre el trabajo de uno, pero optó más bien por una denuncia y conocimiento de derechos, vio que esto era una reproducción de su foto en cada uno de esos ejemplares de los diarios, presentó una demanda y obtuvo pues una abundante contraprestación e indemnización. En esta demanda contra AFP Getty Images, como dice acá el portal Petapixel, Daniel Morell obtuvo en daños o sea, en indemnización 1,2 millones de dólares por la abundante reproducción. No es que ustedes, según nuestros estándares, no puedan conseguir esas cantidades enormes, pero según mi experiencia y la que comentarán algunos fotógrafos, pues han obtenido cantidades que, sin compararse con esta, pues no son nada desdeñables, ¿no? Por la reproducción no autorizada de sus fotos. Así que la reproducción, ¿no? Morell trabajaba, era independiente, Cecilia. Morell publicaba sus fotos en Twitter. Y entonces, ¿qué pasó acá? Que una agencia de prensa, una agencia de estas internacionales de prensa, buscaba desesperadamente fotos del terremoto de Haití y entonces se empezó a buscar y se las pidió a Getty Images y tampoco había, y entonces a alguien ahí en el proceso se le ocurrió buscar en internet, encontraron la cuenta de Twitter de Morell y sacaron su foto como si eso significara pues estar presente, la publicaron y ahí se dio este uso no autorizado generalizado. Aprovecho para responder a Francisco Rodríguez, que me dice, una foto modificada o intervenida se puede utilizar sin problema para cualquier publicación. Francisco, mira, la respuesta a tu pregunta te la voy a hacer en dos partes. En el Perú no se puede, y en buena parte de Europa y en Latinoamérica entera no. ¿Por qué? Porque esa fotografía estaría afectando en el Perú el derecho moral de integridad que acabamos de mencionar, que es ese que te evitaba que te trastoquen, desnaturalicen a la foto, ¿no? Y como es un derecho moral, correcto, entonces esa me afecta el derecho y por lo tanto hay una sanción, correcto. Dicha alteración entonces produciría problemas graves en todo el mundo europeo no anglosajón y en Latinoamérica sería un uso no autorizado. Sin embargo, en los Estados Unidos, y por eso tu pregunta es compleja, en los Estados Unidos existe la figura del fair use, que es una excepción al derecho de autor, que considera que en la medida en que se cumplan ciertas condiciones, por ejemplo, una de las cuales es la intervención o modificación o creación de nuevas obras, eso genera una nueva obra con un nuevo autor, y entonces esto normalmente entra y se beneficia de la categoría del fair use, en la medida en que pues, no exista un componente comercial, porque si hay un lucro de por medio, entonces ahí sí, pues la excepción de fair use no le va a aplicar. Pero en corto, Francisco, para el Perú, Latinoamérica, Europa, tendría problemas con las fotos modificadas o intervenidas. Y todos los sucesivos usuarios de dicha foto también, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, Katherine me pregunta si considera robo de fotos las fotos inspiradas en otro fotógrafo, por ejemplo, en Martín Chambi. Bueno, Katherine utiliza una palabra muy importante, inspiración. Inspiración no es reproducción, ¿correcto? Reproducción es copia, es coger, copiar, ¿no? Y transformación, como lo vamos a ver dentro de unos segundos, transformación es coger la obra y hacerle un trabajo, una intervención, pero que implica una adaptación. Entonces, hay algo de reproducción ahí. Inspiración, en cambio, es otra cosa. Inspiración es, yo veo los colores, veo el tratamiento de la luz, y entonces pues me inspiro en Chambi y empiezo a utilizar esas técnicas, ¿no? Pero yo las hago, yo las realizo, yo las experimento y las aplico, y el resultado es 100% mío. O me inspiro en el mundo andino, en la relación de cusqueña entre el encuentro de los mundos andino con el, llamémosle pues, criollo, ¿no? Que se expresa
en el sector urbano cusqueño. Y a partir de ello, pues también me inspiro en ello y utilizo esa temática, no hay problema, porque pues estoy inspirándome en una idea y las ideas no se protegen por el derecho de autor, en tanto que la foto la realice yo completamente. Esto es distinto a la reproducción o a la adaptación que tiene parte de reproducción. Así que, Catherine, gracias por tu pregunta. Muy bien. Bien, ok. Guillermo, pasa muy frecuentemente que después de escuchar o de algunos averiguar estos derechos, dicen, uy, caramba, yo tenía este caso y este otro caso. Bueno, el derecho de autor está vigente, como sabes, 70 años con posterioridad. Prioridad a la muerte del autor, ¿no? Entonces, si no está en el dominio público, pues cualquier uso que esté siendo realizado lo puedes todavía, puedes accionar. Pero ante el INDECOPI, que es relativamente una entidad especializada y más rápida que el Poder Judicial, se exige que sea dentro de los dos últimos años que se haya cometido la infracción. Así que contando desde ahora hacia dos años atrás, todos los que estén con casos pueden llevarlos ante el INDECOPI. Más años hacia atrás, digamos 10 años, probablemente tengan que irse al Poder Judicial, lo cual ustedes ya saben qué significa, correctamente, ya saben qué significa esa opción. Luego, y lo último para Francisco, no, perdón, para Guillermo es, sin embargo, hay algunas infracciones que se dieron hace mucho tiempo, por ejemplo, en Internet, pero están en Internet todavía. Entonces, si están en Internet todavía, ¿no? Pues en realidad la reproducción y la puesta a disposición o comunicación pública no ha concluido. Y por lo tanto, hay que tener cuidado con las infracciones continuadas, ¿no? Que pues van a poder perseguirse porque ahí están todavía circulando, ¿no? Se puede hacer una apropiación de alguna fotografía que tenga derechos de autor. No, Alonso, claramente no. Tú no puedes apropiarte. Lo que puedes hacer es pedirle al fotógrafo que te ceda los derechos sobre esa obra. Y entonces tú le pides a Cecilia, que no sé si te los dará, pero se le pide los sobre alguna de sus fantásticas fotografías y si te los da, entonces recién tienes la noción de derechos, como vamos a ver más adelante. Muy bien. Y ahora vamos a ver otro derecho, que es el de comunicación pública. La comunicación pública es pues no entregar ejemplares de la obra ni reproducirlo, sino mostrar la obra. Se puede mostrar a través de cualquier forma posible, una exhibición en una sala. Por ejemplo, yo puedo adquirir la obra, la foto de alguno de mis amigos buenos fotógrafos, por ejemplo, los retratos de Yayo, ¿no? Que están de Yayo López, que son magníficos, me gustan mucho, rostros peruanos, y de pronto adquiero uno, pero de repente me emociono, adquiero tres. Ok, los he adquirido como el soporte, pero no los derechos, ¿no? Y llego y se me ocurre hacer una exhibición en una galería barranquina sobre las tres fotos que he adquirido. Yo ahí estoy comunicando al público las fotos de Yayo. No tengo ese derecho. Yo solamente he adquirido el soporte para utilizarlo en mi casa o para un fin de alguna publicación, si así lo contraté expresamente. Porque si lo comunico, lo exhibo, incluyendo la posibilidad de una sala de exhibición, la televisión, ¿no? O cualquier forma de difusión que no implique distribuir copias de ejemplares, eso es un derecho exclusivo del autor. Y esto me lleva a un caso, ya que está Cecilia acá presente, ¿no? A un caso en el que, fíjense, hubo un canal de televisión, un programa televisivo que temáticamente estaba desarrollando un tema muy, muy particular en el de la historia del Perú reciente, y de pronto recurrió a pues una exhibición que había sobre una muestra fotográfica sobre la misma temática, ¿no? Del periodo difícil de la historia peruana. Y entonces, ¿qué hizo este programa? Bueno, no encontró mejor manera que
ponchar, como dicen los expertos del audiovisual, es decir, dejar a tiro de cámara la fotografía en cada una de estas fotos un tiempo, pero exagerado, ¿no? No como cuando uno hace una nota periodística sobre una gráfica, minutos o muchísimos segundos sobre cada una de estas fotos, de manera tal que una, dos, tres, cuatro, las 10 fotos me hacen el programa, ¿no? Y esa no es, ese uso era una comunicación pública no autorizada a través de la televisión o el cable, no me acuerdo si era a través de un programa de televisión o de cable, pero en ambos casos es una forma de comunicación y es un derecho exclusivo del autor. Si veo que mis fotos están siendo utilizadas en otros medios sin mi autorización, ¿tengo el derecho de denunciar? Me pregunta Gustavo. Bueno, estos medios depende, vamos a ver si es escritos o televisivos, como el ejemplo que estoy dando. Porque, ojo, la reproducción, cada reproducción debe ser autorizada por el autor. Ahora, si uno contrata con una agencia de fotos, una agencia periodística que distribuye fotos, en el mismo contrato está uno autorizando a que se distribuyan al mundo. Es decir, lo que les puse, Morel, ¿no? Contrataba con estas agencias, obviamente sí estaba autorizando la posterior distribución y reproducción en todos los diarios del mundo de esa foto. El problema ahí es que no le solicitaron esa autorización. Entonces, cuando si las fotos están siendo utilizadas, deben ser utilizadas las fotos, porque si están siendo utilizadas sin autorización, uno puede denunciar por infracción, a menos que haya una excepción, y las excepciones están establecidas en la ley en forma totalmente expresa. Ustedes han visto que yo en mi presentación les he mostrado las fotos de Morel, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo estoy haciendo como parte de pues, una labor pues, que encaja en un ejercicio pedagógico del derecho de autor y por lo tanto cubre una excepción. Hay que ver qué usos, qué tipo de usos se estarían dando para ver si es que estamos, por ejemplo, la cita. La cita es común en el caso de los medios periodísticos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que si voy a utilizar una foto para ilustrar una noticia, en algunos casos podría yo citar una foto por si es que estoy haciendo algún comentario, si estoy hablando de un fotógrafo, ¿no? Por su aniversario. Entonces puedo utilizar pero en forma proporcional y en la medida justificada por el fin de cita, ¿correcto? Lo que no puedo hacer es exagerar, ponerlo a gran tamaño, como por ejemplo una foto de alguno de ustedes colocada en una portada de un diario como las portadas, no de un tabloide, sino de esos diarios más grandes, colocar ahí la foto por el Día de los Enamorados. No hay una relación ahí, no hay una cita, no hay una fundamentación, y entonces es ahí donde, pues, no alcanza la excepción. Fue reproducida por un artista de artes plásticas con una réplica casi idéntica. Ah, bueno, ahí un caso interesante, ¿no? En el fair use esto sería un uso totalmente lícito, Anthony, porque ahí estamos ante ese uso artístico que implica, pues, una relectura, digamos, una concepción nueva, una obra dentro de otra obra, y se convierte en un insumo. Pero dependiendo específicamente del tipo de uso en particular, habría que ver porque, como hemos dicho acá, en Europa, en Latinoamérica, el tipo de reproducción o uso de obras para otro requiere autorización, ¿no? Y entonces, réplica, también hay que tener cuidado con la réplica para ver si es una reproducción total o parcial de la obra fotográfica, o si es, digamos, intentar realizar nuevamente una foto con el mismo sentido, enfoque, que eso es otra cosa, ¿no? Es otra foto, ¿correcto? Ahí probablemente allá habrá una imitación, pero no hay una de la fotografía porque se trata de una nueva foto. Muy bien, continuamos entonces con nuestra presentación para avanzar en derecho de comunicación. Espero que se esté escuchando adecuadamente. Muy bien, el siguiente
bueno, ya vimos las formas de comunicación que incluyen obviamente a través del Internet. A través del Internet es una forma actual de comunicación pública muy, muy recurrida. Y el último derecho previo al de transformación es el de distribución, ¿no? Que es los ejemplares de mis fotografías no pueden ser distribuidos, ahí sí son las copias físicas, sin autorización, sobre todo la primera venta. O sea, por ejemplo, yo no puedo ver una foto que me encanta en internet, sacarle una copia, reproducirla y luego ir a vender ejemplares o copias. Eso claramente no se puede, ¿no? La segunda forma es distribución, y esa distribución requiere autorización, sea mediante venta, canje, permuta, cualquier forma de transmisión de la propiedad, el alquiler o incluso el préstamo público de las fotografías. No se pueden realizar porque infringen este tercer derecho económico, que es la distribución. Y el último, que tiene que ver con alguna de las preguntas que me están brindando, decía que iba a dejar de lado la importación, es el de transformación, ¿no? No sé si lo he colocado por acá, pero el de transformación está en la lista de derechos, y es el derecho que señala que pues la adaptación de la obra, ¿no? La adaptación de la obra fotográfica, y donde se presenta esta divergencia entre el sistema anglosajón y el nuestro. Acá está la lista de transformación, adaptación, traducción, arreglo, que es coger una obra y hacerle algún cambio. Por ejemplo, una coloración. Imagínense que cojo una obra en blanco y negro que tiene un sentido estético el uso del blanco y negro, y le pongo un color, estaría afectando el derecho moral de integridad. Pero si hago una transformación colocando otras obras y colocando ahí estoy pretendiendo realizar una adaptación, y por lo tanto esas adaptaciones requieren autorización del fotógrafo dueño de los derechos o de quien ya los haya adquirido por cesión. Y luego de esta exposición de derechos que estamos viendo, y ya del plazo ya lo mencionamos, quería señalar yo que, acá está un ejemplo de las presunciones, la medida de colocar el nombre para exposición. Quería ir a la parte de transferencia de derechos, que seguramente está mencionada por acá, y en esa transferencia de derechos, hay que tener en claro que los derechos se transfieren por cesión, ¿correcto? Pero esos derechos que se transfieren por cesión implican silla o compartir derechos si es que se hacen en forma no exclusiva, o perder esos derechos si es que se cede en forma exclusiva. Pero para no ceder los derechos hay una figura que se llama licencia o autorización, que es: no cedo ningún derecho, solamente te autorizo. ¿Quieres utilizar mi foto para tal publicación? Ok, yo te autorizo, tú me pagas algo a cambio, no adquieres ningún derecho sobre la obra, solo lo necesario para que publiques en la carátula o dentro de la obra, reproduzcas mi foto y hagas tantos ejemplares de mi foto, obviamente, como contenido dentro de los ejemplares de la publicación escrita, y los distribuyas conjuntamente dentro de cómo se distribuye la obra. Eso es una licencia, y la licencia no implica transferencia de derechos en lo más mínimo, ¿no? Muy bien, vamos a ver algunas preguntas, algunas anteriores que me había olvidado, no olvidado, sino que había dejado para luego. Ok. ¿Alguna fotografía prohibida, por ejemplo, si aparece el rostro de un menor, sigue teniendo los derechos de autor, así incumplan normas? Luis, qué buena pregunta. Sí, correcto, sí. Porque imagínate que tú estás infringiendo una norma como publicarse acreedora a una sanción por el incumplimiento de las normas relacionadas, pues, con la protección del menor, pero respecto a la foto, pues sigues teniendo tu derecho de autor.
son pues asuntos independientes, ¿no? Incluso vale la pena mencionar que si haces una foto muy buena, una foto muy mala, la calidad de la foto no tiene que ver, las buenas y las malas fotografías se protegen igual, ¿no? Con buena intención, con buena fe o con mala intención, igual se protegen, ¿no? Así que es independiente la protección. Ahora, obviamente puede ser que en la sanción del otro marco legal, ¿no? Por ejemplo, afectando la intimidad de una persona, que es otro derecho protegido constitucionalmente, y entonces tú quieres difundir, porque es tu foto, pero está infringiendo la intimidad, la sanción por infringir la intimidad ante la acción judicial de amparo que se establezca, puede decir no se difunde esa foto. Entonces hay una orden judicial en protección del derecho a intimidad, pero que no tiene que ver con propiedad intelectual, tú tendrás igual tu derecho sobre tu foto, ¿no? No podrán atribuírselo a otro, por ejemplo. Aunque tendrás que cumplir con... ¿Qué más? A ver, alguna consulta anterior. Vamos a ver de las primeras. En los medios digitales donde se suben fotografías libremente, ¿cómo funcionan los derechos de autor si es que alguien se apropia de esta para un uso propio? ¿Se podría entablar una petición económica por su uso? Bueno, Carla, acá, gracias por la pregunta, acá tenemos que señalar lo siguiente. En los medios digitales, pues no son un terreno independiente, una isla anómica, ¿no? Sino pues se aplica la legislación y no solamente la de derecho de autor, sino el resto de normas. Entonces, ahí tendrías que ver si alguien está utilizando tu fotografía y la está reproduciendo, las redes sociales mismas, todas, sin excepción, tienen sus políticas de derecho de autor, sus copyright policy, incluso de forma separada de los términos y condiciones, ¿no? Lo que pasa es que está en letras chiquitas, así en la parte de abajo de todas las redes sociales, dice Terms and Copyright Policy, pero todas tienen política de derecho de autor. Y en todas ellas se te dice, si tú publicas algo que debes tener los derechos para publicarlo o ser tuyo, ¿no? Y si no, pues nosotros te podremos aplicar el tratamiento a una infracción de nuestras políticas. Y entonces hay una forma muy fácil de eliminar la publicación de una foto mía en redes digitales, pues denunciándola, y esto no es a una autoridad, sino al dueño de la red social, a la misma red social, por infracción de la política de derecho privada que tienen. Ese régimen se llama el régimen de notificación y contranotificación, o en inglés de notice and take down, y entonces tú lo reportas y puedes hacer que señalar esa foto mía, remuevan, ¿no? Que es la primera posibilidad. De repente te preguntan, ¿estás seguro que quieren que la remuevan o quieres tú más bien que los ingresos que genere te los transfieran a ti? Muchos dicen no, que la eliminen. Y entonces le notifican al que publicó y le dicen, hay una denuncia de la señora Carla que dice que que esa foto es suya y tiene que eliminarla. ¿Quiere hacer usted un contraargumento? Bueno, normalmente dicen las estadísticas de los millones de claims o reclamos que hay sobre este tema, pues el porcentaje menor del 10% tiene contranotificaciones. Quiere decir que en la mayoría de los casos se remueven y no hay protesta de por medio. Entonces esa remoción es inmediata y ahí aparece esos famosos letreritos que ustedes deben haber visto en redes sociales que dicen este contenido ha sido removido por consecuencia de un reclamo de derecho de autor o de nuestras políticas. Y entonces eso es algo que no cuesta, no tiene costo, no estamos acostumbrados a realizarla, pero bueno, hay que saber que están disponibles y son útiles, y si bien nosotros no estamos acostumbrados a realizarla, hay centenares de millones de personas que las utilizan. Entonces, ahí está, se puede eliminar. Ahora, previamente la ventaja sería dejar prueba de ese uso vía pues una grabación, y si es muy serio el uso y hay posibilidades económicas de obtener algo por una denuncia, entonces incluso pedir quizás hasta una reproducción notarial, cosa que después denuncien de copy
si hay una empresa grande de por medio y denuncio y voy a poder obtener mi legítima contraprestación por ese uso y después ya pido su remoción, ¿correcto? La denuncia además normalmente la remueven, pero yo ya tengo la copia grabada, la prueba de ese uso no autorizado. Así que no, digitalmente no es que uno pueda utilizar todo lo que quiera. Lo que sucede es que las copyright policy te dicen a los usuarios, tú estás subiendo algo, pues entonces presumimos que es tuyo y las mismas políticas ya de términos y condiciones dice cuando tú subes algo es posible que se distribuya internamente por la red, ¿no? Pero muchas personas sacan de la red estas fotografías que, por ejemplo, uno publica con sus amigos y los amigos lo comparten, etcétera. Y los saca de la red y los coloca en otros lados, pretendiendo que es un uso libre. No es así. Hay una señalar que hay una forma que muy simplificada, es total derecho de autor, que facilita saber si la obra tiene posibilidades de ser reproducida o no. Es que la regla default que hay que saber es que todo lo que está publicado digitalmente requiere autorización para ser tomado. Esa es la regla default que nos evita problemas. Pero estas licencias commons que les voy a mencionar yo, que son 2C, en lugar de una C dentro de un círculo, 2C dentro de un círculo, las licencias commons, tienen una iconografía de licencias tipo que más o menos nos dicen, puedes reproducirlas siempre y cuando sea para fines no lucrativos, contribuyas, o sea, me digas que yo soy el fotógrafo. Hay otra licencia que dice, puedes reproducirla, ¿no? Pero sin transformarla, ¿no? Otra que dice, puedes reproducirla y transformarla. Otra que dice, puedes reproducirla y hacer usos comerciales. Entonces, con una iconografía muy, muy básica, muy simplificada, se señala al lado del material qué tipo de licencia Creative Commons tiene. Y eso está facilitando, pues, por ejemplo, los usos no lucrativos, la posibilidad de coger obras. Solo en ese caso uno puede decir, me están diciendo que esa obra tengo licencia para utilizarla sin fines de lucro, para, siempre y cuando mencione el nombre del autor, etcétera. Entonces, facilitan y son un ejercicio del derecho de autor. Existen otros portales que hay que tener cuidado, ¿no? Que, de qué portales estamos hablando, pero algunos que son fotos o sea que están dicen que están liberadas para su reproducción. Y muchas páginas web que tienen los fotógrafos, ellos mismos publican sus fotos y dicen, miren, estas de acá las pueden reproducir libremente sin autorización porque me interesa para que se difunda mi obra. En cambio, para estas, si no, ¿correcto? Y felizmente, bueno, hay un medio de está avanzando cada vez más, así como ya hay medios de detección de música y medios de detección esos sonoros y audiovisuales y gráficos que entonces va a ser posible facilitar dicha detección. Todavía no hay una sociedad de gestión de derechos de fotógrafos en el Perú, pero sí hay una sociedad de artistas, APSAF, que principalmente la componen pintores y ilustradores y diseñadores gráficos, pero también fotógrafos, ¿no? Y entonces ahí hay posibilidades de que puedan ejercer sus derechos. En otras latitudes hay sociedades exclusivas de fotógrafos que tratan de facilitar la detección de estos usos no autorizados y su eliminación. Muy bien, voy a ir ahora. Ya rescaté una pregunta anterior. Voy a ver si menciona la demostración de autoría, me dice Walfredo, ¿no? ¿Qué esquema se maneja hoy en día para tal fin? Mira, Walfredo, ahí hay muy práctico porque no están enumerados, ni por ende limitados ni restringidos. Lo único que hay que probar es la creación fotográfica. Entonces, ¿qué hacen? Muchos ponen sus sellos de agua, muchos los colocan en su página web con una fecha de publicación, muchos tienen un álbum, una publicación impresa donde está la fotografía y por acá. Otros la registran en el Indecopi, que es un registro voluntario, y entonces tienen la fecha del registro. Y así, entonces, no hay límites para utilizar estas formas de creación. Ojo, sí sugiero yo bastante que debido a los mecanismos de alteración que a veces en mi computadora puedo alterar la fe,
fecha que me puede dar, si hay un timestamp, ¿no? Una certificación de fecha y hora claras, ¿no? Que en otras latitudes hay entidades certificadoras independientes que te venden un timestamp y te dicen, en estos momentos estoy viendo, ¿no? Revelado Fest 5 y 24 de la tarde, 22 de octubre. Listo, entonces ya tienes un certificado, pero esto no está acá, esto generalmente funciona en otros. Los medios de certificación están difundidos. Entonces, para eso la OMPI ha brindado, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, de Naciones Unidas, organismo de Naciones Unidas con sede en Ginebra, cuyo Comité de Derecho de Autor me tocó presidir a mí durante 3 años y medio. Este tiene un servicio que permite eso, ¿no? Otorgar un registro digital de tu creación. Y bueno, masivamente lo están utilizando. No es un registro nacional ni estatal. Pero sirve de prueba, de mecanismo de prueba. Así que eso espero que conteste. Vamos a ver si tengo alguna más. José Luciano, sí, el caso del mono, efectivamente, ya lo vi. Vimos, ¿no? Realmente, y ahora con la inteligencia artificial, pues va a haber más desafíos, ¿no? En ese caso, se fue lo del programa que permite tomar una foto, será pues el autor, ¿no? Considerado a la fecha. Muy bien, voy a ir abajo a ver si tengo más consultas. O si no, ir a la lista de temas que me propuso. Ahí está Raúl. A ver, Raúl. Entonces, muy bien, creo que ya estamos. Sí, Raúl, te escucho. Creo que ya estamos terminando, ya estamos en el tiempo para concluir, ¿no, Raúl? Muy bien. Bueno, he querido darles abundante información. Espero que haya sido útil. He querido contestar las preguntas para que no se queden en el aire, ¿no? Y al menos he dado algunos derechos pues para que ustedes los ejerzan. Y es posible en el Perú hacerlo. Consulten entre sus colegas. Hay algunos que lo han hecho. Lo ha hecho Cecilia, lo ha hecho Alex, lo ha hecho también Andrés, Jaime también, hay un sinnúmero y han obtenido lo que les corresponde. Así que los invito a defender y a respetar los derechos de terceros también, ¿no? Es un quid pro quo, defender los propios y respetar los derechos de terceros. Gracias, abrazos.